intento, vamos a ver si es cierto. A ver si por ahí contesta mi querido Lalo, Lalo, Lalo. A ver, a ver. Llaman dos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más faltan? ¡Lalo, Lalo, Lalo! Buenas tardes. Sí, Lalo, Lalo, ¿estás por ahí? Ah, mi querido Lalo, ahora sí tenemos la oportunidad de decir que estamos en sintonía a través de la mejor radio con mi querido Lalo Enríquez. Antes que nada, Lalo, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de tomar mi llamada, ya que la verdad me siento halagado de que estés en el programa, porque aparte de que eres un superestrella, eres un gran triunfador, eres un gran amigo, me considero un amigo tuyo porque nos conocimos cuando empezabas. Por eso esta canción la puse al principio de tu entrevista, porque ha nacido un niño, ¿no? Pues para mí ha nacido una estrella, porque yo te conocí. Un poquito de antecedentes tuyos, mi querido Lalo, quiero que te presentes al público para que te conozcan de quién es Lalo. Para mí es mi amigo, pero preséntate, por favor, mi querido Lalo, es un honor para mí tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Lorito. Permíteme primeramente agradecer a mi Señor Jesucristo, mi camino, de verdad. Agradecerle infinitamente a la vida, a esta oportunidad que me da de poderme dirigir a su público. Estoy muy honrado y muy contento de poder hablar contigo. Quiero agradecerle infinitamente a la persona que fue un suplente para que yo pudiera hablar contigo, a Junta, San José, que también es una gente como tú. Okay. Agradecerte infinitamente a ti, a tu familia, a